Muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a AstroGeo, la fiesta de la ciencia que durante 2 semanas nos invita a acercarnos a la astronomía y a la geología, dos disciplinas de las que podemos aprender mucho en la región de Antofagasta, donde tenemos los desiertos más áridos y los cielos más despejados del mundo. Esta actividad regional es organizada por el PAR Explora Antofagasta, programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecutado por la Universidad Católica del Norte, que busca acercar a la comunidad, a la ciencia, la tecnología y la innovación de manera didáctica y entretenida, fomentando por sobre todo a los más pequeños y pequeñas el gusto por descubrir y aprender. ¿Se han preguntado qué pasa antes, durante y después de una erupción volcánica? ¿Qué hacer si me encuentro en un lugar cerca de un volcán en erupción? ¿Y por qué los volcanes tienen esta actividad? Bueno, para saber todo sobre el mundo de los volcanes, hoy tenemos a un invitado especial, que es Felipe Aguilera, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y director del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para todos ustedes, recordarles que Felipe estará respondiendo todas las preguntas y todas las dudas que tengan en relación a la charla que va a dictar ahora unos breves momentos, y también recordarles que en los comentarios también estarán un link de una encuesta para que ustedes puedan participar por el sorteo de un libro de don Guillermo Chong, también un geólogo destacado de la Universidad Católica del Norte, con su libro Geología para Niños, y también se van a sortear dos juegos de Eclipsados. Eclipsados es un juego confeccionado por el CICAT de la Universidad de Concepción, que también está orientado para que todos ustedes aprendan sobre lo que es el mundo de la astronomía y en especial sobre los eclipses. Así que no esperamos más, damos entonces el puntapié inicial para esta cuarta jornada de AstroGeo con el doctor Felipe Aguilera, quien nos expondrá la charla denominada ¿Qué pasa antes de una erupción volcánica? Adelante, Felipe. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso un poquito de cómo funcionan los volcanes acá en Chile, especialmente en el norte de Chile. Y entre medio vamos a ver qué pasa antes de una erupción volcánica y cómo se estudian esos procesos. Entonces, en particular en la zona de Sudamérica, esta franja que vemos aquí, tenemos un proceso que se llama subducción, ¿cierto? Donde tenemos una placa que se llama continental, es decir, donde está nuestro continente, en este caso Sudamérica. La placa se llama, de hecho, Sudamericana. Y bajo esta se subducta una placa que se llama oceánica, que es la famosa placa de Nazca, que literalmente se hunde bajo la placa continental sudamericana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de estos procesos? Es que esta placa, al estar en contacto con el agua marina, se llena casi literalmente de agua, ¿ya? Y esta agua, cuando entra con la placa oceánica, se transfiere hacia esta zona que se llama manto, ¿ya? El manto superior. Entonces el manto superior se empapa, digamos, en esta agua, y lo que ocurre es que cuando yo tengo un material sólido, como es el manto, y lo empapo en un líquido, lo que ocurre es que el punto de fusión, es decir, que para que pase de sólido a líquido, baja mucho su temperatura. Por lo tanto, es muy fácil que esta sección se funda. Y al fundirse se forma lo que llamamos magma, y que una vez que asciende a la superficie, forma los volcanes. Entonces, en el caso de Sudamérica, nosotros tenemos este proceso a lo largo de todos los países que incluyen a Colombia, a Ecuador, a Perú, y a Chile, y también a parte de Argentina y Bolivia. Entonces, si queremos ver en un video cómo ocurre este proceso, de hecho, ahí tenemos como un video de alta velocidad, digamos, que se mueve la placa. Las placas se mueven relativamente lentas. En el caso de Sudamérica, a unos 7 centímetros por año, se mueve muy poquitito, ¿cierto? Pero lo suficientemente rápido para que se funda el manto, ¿cierto?
asciende el magma y se formen los volcanes, como vemos aquí en el video. Entonces, producto de ese proceso de subducción, en Sudamérica se forman actualmente cuatro zonas volcánicas, ¿ya? Puse tres ahí porque es lo que hay en Chile, pero efectivamente en Sudamérica completo tenemos cuatro zonas volcánicas. La más norte precisamente se llama zona volcánica norte, y eso incluye lo que es Colombia y Ecuador. Entonces eso significa que por eso ocurre que en ambos países hay volcanes activos. En particular en el caso de Chile, la zona más norte se encuentra en la zona volcánica central. Esto incluye el sur del Perú, el oeste boliviano y argentino y el norte de Chile. Y en particular en el norte de Chile hay volcanes activos que pertenecen a esta zona volcánica central, en la región de Arica y Parinacota, en la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta y en la región de Atacama. Luego se detiene el volcanismo activo, ¿ya? No hay volcanes activos entre la zona entre Copiapó y justamente el norte de Santiago, ya que en el norte de Santiago se inicia una nueva zona volcánica, que es lo que se llama la zona volcánica sur, ¿ya? Y eso incluye todas las regiones, desde la región metropolitana hasta la región de Aysén, donde el último volcán que se encuentra ahí activo es el volcán Hudson, que está al sur de Coyhaique, aproximadamente a la altura de Chile Chico. Y luego nuevamente hay un espacio donde no hay volcanismo y se retoma en la Patagonia Sur, es decir, parte de lo que es la región de Aysén y principalmente la región de Magallanes, que es lo que se llama la zona volcánica austral, que a diferencia de las otras, no es que se subducte la placa de Nazca bajo la sudamericana, sino que es otra placa oceánica que se llama la placa antártica, ¿ya? Y esa es mucho más lenta y sale a velocidad apenas 2 centímetros por año. Entonces, muy lento, entonces el volcanismo es muy poco frecuente, hay pocos volcanes. Entonces, aquí hay tres mapas, ¿ya? Donde se observan los distintos zonas volcánicas, la que le acabo de nombrar acá en Chile, y pueden ver que hay una gran cantidad de volcanes. ¿Ya? Aquí aparecen todos los triangulitos negros marcando cuáles son los volcanes. Aquí la zona volcánica sur y la zona volcánica austral. ¿Okay? Entonces les voy a ir mostrando algunas fotografías, mostrando más o menos cómo se observan los volcanes en cada uno de estas zonas. Entonces, en el caso de la zona volcánica central, tenemos volcanes que son en general súper altos. Estamos hablando de volcanes que casi todos superan los 5.000 metros de altura. Ya, esto es una fotografía del volcán Láscar. Ahí muchas veces están nevados, ¿cierto? Como se ve ahí. Y a veces también hacen erupciones. Poco frecuentes las erupciones que... Son muy pocas las frecuentes las erupciones que ocurren, pero cuando ocurren son bastante grandes. Entonces vemos, por ejemplo, unas emisiones de ceniza del volcán Láscar. Hay erupciones muy chiquititas como esta que se observa aquí en el mismo volcán. Pero a veces este volcán, como el año 1993, literalmente despierta y genera erupciones súper grandes como la que se observa aquí en la fotografía, ¿cierto? Esta precisamente una foto de abril de 1993. Y a veces cosas tremendamente gigantes como estas que se observan en estas fotografías, que son precisamente estos dos días de abril de 93. Entre el 19 y el 21 de abril de 1993, el volcán Láscar tuvo un proceso eruptivo muy intenso, y ahí que generó columnas que superaron los 20 kilómetros de altura hacia la atmósfera. O sea, ustedes pueden ver aquí esta fotografía, está sacada desde San Pedro de Atacama, y se ve el hongo gigantesco que emitió este volcán. Y aquí algunas fotografías mucho más cerca de esta misma columna. Ahora, si nos movemos al sur de Chile, las formas de hacer erupción en los volcanes son completamente distintas. ¿Ya? Aquí hay unas fotografías, por ejemplo, del volcán Llaima. Los volcanes en el sur de Chile, especialmente más o menos desde la zona de la Araucanía hacia el sur, la forma que tienen de hacer erupción son completamente distintas. Ustedes ven ahí cómo se ve literalmente fuego, ¿cierto? Saliendo más una gran cantidad de ceniza. Y aquí un flujo de lava descendiendo por el flanco del volcán.
Ya en cambio, en el norte de Chile predominan estas erupciones que llamamos explosivas, es decir, que sale una gran cantidad de cenizas hacia la atmósfera. Ya en cambio, en el sur de Chile pasa muchas veces esto, que tenemos literalmente magma saliendo a superficie en forma de flujos de lava, como se observan aquí en esta foto. Otro también que tiene un proceso similar al Yaima es el volcán Villarrica, que siempre está haciendo noticias, ¿cierto? Además, en el sur de Chile la frecuencia de las erupciones son mucho más altas. Casi cada cierta cantidad de años tenemos noticias de algún volcán en el sur que está haciendo erupción. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía del año 1984, cuando el Villarrica empezó a emitir flujos de lava, como se observa aquí en la imagen. O muchas veces este volcán tiene incandescencia, ¿cierto? Y se observa cómo el magma que está muy cerca de la superficie genera una luz hacia el cielo, como se observa acá. Para el año 2015, el volcán Villarrica tuvo una erupción corta, muy breve, pero bastante intensa, que es lo que vamos a ver luego de esta diapositiva. Pero también muchas veces volcanes del sur de Chile generan también erupciones similares a la del norte, que tienen estas nubes de ceniza súper grandes. Estas son imágenes del volcán Chaitén del año 2008, ¿cierto? Que recordemos que obligó a la comunidad, al poblado de Chaitén, ser evacuado completamente, ya es solo un par de días, ya porque la actividad eruptiva fue extremadamente intensa, además duró varios meses. Entonces, a continuación vamos a ver un video del volcán Villarrica en marzo, el día 3 de marzo del año 2015, donde vemos cómo se emite el magma hacia la superficie de una forma súper intensa. Esto es un video que fue tomado desde la ciudad de Pucón. Y se observa ahí el magma saliendo, ¿cierto?, intensamente hacia el aire, digamos. Entonces, lo que se ve en el norte es completamente distinto a lo que se ve en el sur, que es lo que acabamos de observar. Y también ese mismo año 2015, el volcán Calbuco tuvo otra erupción que inició el día 22 de abril de ese año, también 2015, y vemos en la noche cómo se ve cómo sale el magma a la superficie de forma increíble. ¿Ya? Que es, como les insisto, son procesos completamente distintos a los que vemos aquí en el norte de Chile. Se ven hasta rayos, ¿cierto? Que está asociado a esta misma actividad eruptiva y que es común que ocurra dentro de las erupciones. En el caso de la zona volcánica austral, es decir, en Patagonia, los volcanes son completamente distintos, son muy chiquititos, están muy aislados entre ellos. Aquí vemos dos volcanes. Este es el volcán Fueguino, ya que se ve que en general es bastante pequeño. Y aquí a la derecha se observa el volcán Reclus, ya que está precisamente entre medio de glaciares, ¿cierto? Porque está precisamente en la zona de campos de hielo sur. Y ahí se ven que en general son de pequeño tamaño, y a diferencia de las otras partes de Chile, donde vemos estos volcanes gigantes. ¿Ya? Y que sucede que también la actividad es muy poco frecuente. Ahora, si nos vamos enfocando donde, que es lo que nos interesa también, y la invitación que tiene que ver precisamente con el trabajo que hace para explorar en nuestra región, ¿cierto? En la región de Antofagasta, es que si nosotros hacemos una revisión de los volcanes que pueden ser distinguidos en nuestra región, hay muchos. Ya acá se ve representado en los triangulitos rojos todos los volcanes. Aquí hay volcanes activos, inactivos, etc. Y vemos que hay más de 120. ¿Ya? Es decir, es una tremenda cantidad de volcanes que existen en la región. Y esto se repite en las otras regiones de Chile donde existen volcanes. Sin embargo, no todos de ellos están activos. Entonces, tenemos que precisar ese detalle. Entonces, en este mapa aparecen los volcanes que nosotros llamamos activos y potencialmente activos. Le llamamos potenciales volcanes activos a todos aquellos volcanes que tienen una manifestación en superficie de que tienen actividad, y normalmente eso ocurre porque tienen fumarolas. ¿Ya? Es decir, que el gas sale desde sus cráteres.
Entonces, que aparecen marcados en naranja los volcanes de la región de Antofagasta que tienen esta actividad fumarólica. Entonces, aquí se incluye, por ejemplo, el volcán el Olcaparuma, el Ollagüe, Aguilucho, San Pedro, Putana, que está camino al Tatio, y el volcán Alitar. ¿Okay? Y en amarillo, aquí aparecen otros volcanes que son considerados potencialmente activos. Y se le llama volcanes potencialmente activos a aquellos volcanes que han hecho erupción en algún momento en los últimos 10.000 años, ¿ya? Y que ahora no tienen ninguna manifestación en superficie, que parece que están ahí tranquilitos, ¿cierto? Bien dormidos, pero no lo están, en verdad. Están ahí, lo que uno llama en un estado de latencia, ya que están ahí justo como para que en cualquier momento puedan hacer erupción. ¿Ok? Esa es una mitad de la región, y la otra parte de la región, hay otros volcanes activos, como por ejemplo el volcán Láscar, ¿cierto? Y el volcán Lastarria, la parte más sur, que está más o menos a la altura de Taltal. Acá están marcados las principales localidades o ciudades de la región. Entonces, en resumen, en la región de Antofagasta hay 7 volcanes activos y 11 volcanes que se llaman potencialmente activos. Es decir, en total tenemos 18 volcanes a los cuales hay que prestarle siempre atención porque podrían hacer erupción en cualquier momento de nuestra historia. Aquí les voy a mostrar algunas fotografías para que vean. Por ejemplo, este es el volcán Olca. A pesar de que pertenece a una cadena de volcanes súper grande, es un volcancito súper chiquitito dentro de esta cadena. Acá, como se observa, esos son gases volcánicos que se emiten. Ahí se nota que hay unos caminos porque en la antigüedad fue explotado el azufre en esta zona. Al igual que en la derecha, este es el volcán Ollagüe. Acá arriba alcanza a verse del gas que sale, pero el Ollagüe constantemente está emitiendo gases. Y también es un volcán que tiene un camino que llega hasta su cima porque acá también hay azufre y fue también extraído durante los años, aproximadamente hasta los años 60 más o menos. De aquí se observan algunos acopios de azufre y parte del camino mismo. Una imagen que está tomada por un colega con un dron. Ya por eso se ve tan bonito desde arriba. Acá está el volcán San Pedro, ¿cierto? Ahí se ve emitiendo gases, un volcán que en la región es muy conocido porque uno está cerca de la ciudad de Calama y segundo porque muchos montañistas les gusta ir al volcán San Pedro para hacer cumbre, ya que es un volcán que tiene más de 6.000 metros de altura. Aquí a la derecha se ve el volcán Putana, aquí también se ven las fumarolas del mismo. Acá está el volcán Láscar, que es el volcán más activo del norte de Chile, como les mostraba antes con esa erupción gigante que tuvo el año 93. Ahí se ve la pluma de gas que emite intensamente. Y acá a la derecha el volcán Lastarria, que aunque está bastante lejos, no es tan fácil llegar, sí tiene una actividad fumarólica súper intensa. De aquí se ve el gas saliendo desde muchos sitios. De hecho, el volcán Lastarria tiene 4 campos fumarólicos, así que hay una gran cantidad de gas que sale desde ese volcán. Entonces, una pincelada más o menos de qué tenemos aquí en la región, y pueden ver que es mucho. ¿Ya? Hay muchos sitios donde uno puede ir a ver volcanes activos ahí funcionando de forma permanente. Y como les decía, también con una actividad eruptiva súper intensa, como se observa aquí en el caso del volcán Láscar del año 93, con esta fotografía preciosa donde se observa la nube eruptiva. Este es un video que hice en la cima del volcán Láscar. Ustedes pueden ver ahí que es un cráter gigante, ¿ya? Tiene 800 metros de diámetro. 800 metros de diámetro significa como 8 estadios nacionales que estuviesen dentro, ¿ya? Y ahí pueden ver en el fondo cómo es el volcán por dentro. En esta zona aquí del cráter central se emiten fumarolas, ahí no se notan tanto, pero este volcán constantemente está emitiendo gas hacia la superficie. Y es un volcán súper turístico también. Se sube mucho, mucha gente va a visitarlo y va también a subirlo, porque subir el volcán Láscar es relativamente fácil. Entonces, conociendo qué es lo que tenemos nosotros aquí en la región y qué pasa en general en Chile con los volcanes, nos vamos ahora a ir a la pregunta, en el fondo, que es la pregunta y el título de la charla. Y que es que qué ocurre con un volcán justo antes de que ocurra la erupción. Porque cuando ocurre la erupción, nosotros vemos que, cierto, salen estas,
estas cenizas, o sale esta lava o el magma, ¿cierto?, a superficie. Pero muy pocas veces se habla de qué pasa justo antes, ¿ya? Entonces, para poder entender qué pasa justo antes, es necesario ver qué constituye un volcán, qué partes tiene un volcán, ¿ya? Entonces, bajo un volcán hay un elemento que se llama la cámara magmática, que vendría a ser este como reservorio, esta bolsa de magma que está aquí bajo el volcán. Ahí que puede estar, normalmente está un par de kilómetros bajo el volcán, es decir, no está tan cerca de la superficie. Y esta cámara magmática es conectada a la superficie y conecta al volcán a través de una chimenea o conducto, ¿ya? Que es lo que sale aquí. Y que muchas veces los volcanes no tienen solamente un solo conducto, pueden tener muchos conductos, ¿ya? Y puede salir por el centro o puede salir lateralmente como sale acá, ¿ya? Entonces, cuando sale lateralmente se le llama un cráter secundario o un cono parásito, ¿ya? Hay varios nombres que reciben esas emisiones secundarias, ¿ya? Y normalmente un volcán está constituido por distintas capas que son de cenizas, por ejemplo, que se llaman piroclastos, y coladas de lava, que son estas lavas que hemos visto que muchas veces salen a la superficie. Entonces, la acumulación entre ellas genera esto, lo que se llama un volcán o un edificio volcánico. Y a través de ello hay una compleja serie de conductos que pueden llevar el magma hacia la superficie. ¿Ok? Entonces, el magma, que es un líquido, es liviano. Entonces, al ser más liviano que las rocas que lo rodean, trata de subir, que es lo que nosotros estamos viendo ahora en este momento en el video. Y trata de subir, ¿cierto? Y empuja, literalmente, voy a repetir el video, literalmente, el magma empieza a empujar la corteza o el territorio, en el fondo, parte del edificio volcánico, y este hace que suba, ¿ya? Cosa que nosotros, acá está súper exagerado como video, pero eso ocurre en la superficie. En los volcanes crecen o después descienden en su superficie de forma constante a través del tiempo. De hecho, esto es un video hecho con una técnica de medición que se llama interferometría de radar, que lo que hace es ver cómo la superficie se infla y literalmente se desinfla durante o previo o después de una erupción. Entonces, por ejemplo, las zonas rojas y amarillas son zonas que se levantan, mientras que aquí las que están en azul, en celeste y en violeta son zonas que se hunden. Entonces, acá vemos un lapso de 9 años del volcán Etna, de que se infla y se desinfla. Se infla y se desinfla. Es como que estuviésemos respirando, es como que nosotros midiésemos nuestro pecho, ¿cierto? Y el pecho, cuando uno respira, se infla, ¿cierto? Y cuando uno exhala, el pecho, ¿qué ocurre? Se hunde. ¿Okay? Entonces ahí nuevamente podemos ver el video como el volcán sube y baja, sube y baja, ¿ya? Y estos hay varios años de información acá, donde se ve cómo sube y cómo baja. Es un video súper lindo en el fondo porque permite ver muy bien cómo se desplaza. Ustedes pueden ver que los desplazamientos son bajitos, estamos hablando de 15 centímetros, es decir, va a ser muy difícil que uno lo pueda detectar con la vista. Y se detecta siempre bien con un instrumental de este tipo, que es instrumental súper especializado. Ahora, también con otro tipo de instrumentos, nosotros podemos medir los sismos que ocurren dentro de un volcán. Entonces, si se fijan, cuando asciende el magma, como les mostraba, se empiezan a producir pequeñas fracturas dentro del volcán. Y esas fracturas generan un sismo que tienen esa forma, que se llaman volcanos tectónicos, que es que miden cuando se rompe la roca. Y una vez que se rompe se va rompiendo la roca a medida que el magma asciende, el movimiento del magma, que como les decía es un líquido, es decir, un fluido, a medida que va ascendiendo, se registra también en los sismómetros con una señal que es distinta. Que eso se le llama trémor. ¿Ya? A eso se le llama trémor volcánico. Hay que, a medida que va ascendiendo, el magma, vamos a repetir el video,
variación del magma termina finalmente generando fumarolas, ¿ya? Entonces aquí en la repetición, acá vemos, en fondo, ¿cierto? Fractura, y ahí se registra el sismo, ¿ya? Otra fractura, más sismo, ¿ya? Y si se dan cuenta, esa fractura, en el fondo, genera una señal que es súper distinta a la que vamos a ver a continuación, es cuando el magma empieza a ascender a superficie, ¿ya? Y ahí se observa, ¿ok? Ahí está el que se llama el tremor volcánico. Entonces, en el fondo, el magma como que se empuja, empieza a empujar hacia la superficie, hasta que en algún momento va a llegar precisamente al borde del cráter y va a hacer erupción. Por ahora estamos viendo solamente la parte previa, cuando empieza a salir el gas. Como les decía, antes de irnos a la otra parte, a la del gas, acá vemos un panel, por ejemplo, donde salen distintas señales sísmicas. Si uno ve un sismo, por ejemplo, de un terremoto, estos sismos son bien marcados, son muy bonitos, etc. Son fáciles de distinguir. Mientras que en el caso de los sismos volcánicos, hay mucha variedad de sismos volcánicos. ¿Ok? Y en esta variedad de sismos volcánicos, aparecen muchas formas, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, sale un sismo tipo volcán tectónico, aparecen los de baja frecuencia o que se llaman también de largo periodo, híbridos, es decir, mezcla entre ambos, o los tremors, como les decía. Entonces, en los observatorios donde se trabaja con la señal sísmica, se empiezan a ver en el registro de los sismómetros los distintos tipos de señales sísmicas. Ahí se ve el video, ¿cierto? Ahí vemos la generación de una señal continua. Ahí se ve, por ejemplo, que es una actividad sísmica súper intensa, como se ve en el video, es decir, los sismómetros están trabajando a full, ¿cierto? Registrando actividad sísmica de un volcán. Y ahí también se ve. Ahí se ve también un tipo de señal que se llama volcán tectónico, muy bonito en el video. Entonces, una vez que pasan los sismos, o mientras van ocurriendo los sismos, en paralelo, desde el magma empieza a salir gas, que es lo que estamos viendo en este video, hay que concentrarse precisamente acá en la cámara magmática. Y que es lo mismo que cuando nosotros abrimos la botella de gaseosa, que mientras abrimos la tapa, ¿cierto? El gas empieza a acumularse en el techo y empieza a tratar de salir, ¿cierto? Eso normalmente lo vemos cuando abrimos la tapa de la botella. Si se dan cuenta, el gas asciende y genera la pluma de gas. Mientras que adentro el líquido, bueno, vamos a ponerlo de nuevo, mientras que adentro el líquido está constantemente moviéndose. Entonces, si recuerdan, cuando usted abre la gaseosa, especialmente si ustedes la batieron antes, ustedes la abren de a poquito, el gas empieza a salir, ¿cierto? Se empieza a acumular hacia la parte de la tapa, el líquido adentro como que se mueve, ¿cierto? Y el gas empieza a salir. Entonces, el volcán no solo se deforma y no solo genera una señal sísmica, sino que además genera gases, ¿ya? Y que normalmente tienden a salir previo a una erupción volcánica. Y aquí vemos una imagen, por ejemplo, saliendo los gases junto ante una erupción. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Viene el golpe con las cenizas. ¿Ya? Es decir, el volcán empezó a hacer erupción. Empezó a salir magma hacia la superficie. Vamos a repetir este video porque es muy lindo, ya que además viene un gráfico que muestra la medición de gases. Entonces los gases están relativamente bajos mientras sale el gas antes de la erupción, pero cuando ocurre la erupción, si se dan cuenta, aparecen valores muy altos. Es decir, se disparan. ¿Ya? Esto porque la cantidad de ciertos gases, en este caso del dióxido de carbono, se dispara una vez que ocurre la erupción. Vamos a ponerlo de nuevo para que de fondo se vea muy bien el ejemplo, ¿cierto? Ahí está el gas preliminar a la erupción, ¿cierto? Muy blanquito, y luego vienen las cenizas que son emitidas durante la erupción. Entonces, es más o menos fácil registrarlo con equipo especializado para poder observar cómo ocurre antes y después. Ahora, hay varias técnicas, y esta es una técnica que se llama una cámara ultravioleta, que permite mostrar cómo el gas sale a la superficie, en este caso se llama el dióxido de azufre, y mientras emite el gas, acá en azul vamos a ir viendo cómo se incrementa. Esto es ceniza, es decir, el volcán entró en erupción. Entonces, se dan cuenta, la ceniza desplaza el gas
y viene el pulso eructivo. Entonces ahí uno puede medir constantemente cómo va saliendo el gas en conjunto con el pulso eructivo que viene rico en ceniza. Entonces, eso es principalmente lo que ocurre justo antes de una erupción, es decir, tenemos la deformación del edificio volcánico, tenemos el magma que trata de ascender a la superficie, mientras los sismómetros lo van registrando, ¿cierto? Van mostrando de fondo cómo se mueve el magma y cómo se fractura la roca mientras el magma asciende. Pero a la vez, cuando salen gases, ¿cierto? Cuando se empieza a exolver, a separar este gas desde el magma y empieza a ascender a superficie, se puede ir todo a la vez y registrando con distintas técnicas, que era lo que ahora les estaba mostrando. Entonces, una pregunta aquí es, ¿cómo nosotros estudiamos los volcanes? ¿Ya? Y en la región, en particular en la Universidad Católica del Norte, hay un núcleo de investigación que se dedica a estudiar los riesgos volcánicos, que se llama Kelar Volcanes, ¿ya? Por eso acá sale el logo. Y nosotros nos dedicamos principalmente a estudiar los volcanes y qué pasa con ellos, por ejemplo, podemos saber qué pasa antes de una erupción o durante una erupción, también posterior a una erupción. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que yo les mostraba, por ejemplo, y de lo que estábamos viendo recién, una de las cosas que hacemos es estudiar los sismos volcánicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos parte del equipo, parte de las chicas y los chicos que trabajan en el grupo, instalando estaciones sísmicas, ¿cierto? Ahí se ve la caja, el panel solar que alimenta de energía a los sismómetros. Ya que a la derecha vemos un mapita, por ejemplo, del volcán Láscar y donde teníamos desplegado las estaciones sísmicas, por ejemplo. ¿Ya? Aquí al centro se ven las señales, ¿ya? Como les decía, se puede observar aquí la señal sísmica que se registra en los distintos sismómetros que están instalados. Por lo tanto, nosotros vemos en el fondo estos procesos, como les decía, de cómo asciende el magma o cómo el fluido se va moviendo a través de la corteza antes de ascender a superficie. También estudiamos las rocas volcánicas. Acá se ve el grupo trabajando, ¿cierto? En algunas rocas volcánicas, tomando muestras. Pero también ocupamos técnicas complementarias, por ejemplo, un dron, ¿ya? Con un dron se vuela arriba de la superficie, acá se ven algunas fotografías, y se generan modelos tridimensionales de estos edificios volcánicos. Entonces, con esto permite estudiar los volcanes en otra perspectiva y poder ver, en el fondo, qué morfología tienen, cómo se forman, etc. ¿Ya? Son formas muy amigables en el fondo, que son estas tres figuras de abajo, de las mismas figuras que están, de los mismos sitios que están arriba, de poder observarlos. En el fondo es como traerte el volcán para la casa, en el fondo. También estudiamos los gases volcánicos. Aquí se observan algunas fotografías de nuestro equipo trabajando, ¿cierto? Ahí en Fumarola, ¿cierto? Como se observa aquí, como se observa acá a la derecha. ¿Ya? Y se hace derechamente trabajando en las fumarolas, o también se hace a distancia, ¿ya? Con este aparato que les decía que se llama una cámara ultravioleta, ahí se ve cómo se está midiendo sobre el volcán, y algunas imágenes, que son los mismos tipos de imágenes que les mostraba hace un momento atrás en los videos. Y con esto, en el fondo mostrándoles qué es lo que hacemos, quiero ir terminando. Como les decía, los drones son súper útiles para poder estudiar volcanes. Aquí se ve un video en el fondo de cómo se observa un volcán chiquitito, esto es un volcán muy pequeñito que está cerca de Yagüe, que se llama la Coruñita. Que, como les mostraba, son muy útiles los drones para poder ir estudiando volcanes, porque permiten acceder a sitios donde para uno a veces es muy difícil, ¿ya? Porque recordemos que trabajar en los volcanes hay que caminar mucho, requiere mucho tiempo para llegar a ciertos sitios, ¿cierto? Entonces al final termina siendo un aparato de mucha ayuda. Entonces aquí empieza a aparecer el volcán Yagüe en el fondo, ¿ya? Visto desde un cráter distinto, más pequeñito como el de la Coruñita. Entonces, las y los dejo invitadas e invitados para que
si quieren conocer un poquito más de cómo funcionamos o cómo trabajamos en volcanes activos, ¿cierto? Seguir nuestras redes sociales, que acá aparece, tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico o visitar la página web del NUC. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por esta interesante presentación que sin duda está despertando la inquietud del público que en este momento nos ve a través del Facebook del Par Explora Antofagasta y quienes ya tienen algunas preguntitas. Así que partamos con la primera de Sandra Álvarez que dice, en algunas zonas no hay volcanismo, por ejemplo, por el ángulo de la subducción, pregunta Sandra. Sí, efectivamente, hay varias zonas de Chile donde no hay actividad volcánica, ¿ya? Y precisamente tiene que ver con lo que menciona en la pregunta. Cuando yo le mostraba que cuando se subducta, ¿cierto?, la placa oceánica, esa subducción tiene distintos ángulos. Entonces hay algunas zonas de Chile donde ese ángulo es muy bajito. Ya estamos hablando de, normalmente, para que haya volcanismo, la diferencia de ángulo entre las placas tiene que ser 25 grados, etc. Pero, por ejemplo, en esta zona que va entre la región de Atacama, entre Copiapó y el norte de Santiago, el ángulo son 10 grados, 5 grados, es lo que llamamos una subducción plana. Entonces ahí no se genera volcanismo. Entonces en esa parte no hay volcanismo. ¿Ya? No hay opción de que un volcán salga explotando algún día. Bueno, tenemos otra pregunta también que dice, ¿son tóxicos los gases que salen del volcán? A ver, sí y no. Son tóxicos en el sentido de que algunos de ellos sí son calificables como tóxicos. Por ejemplo, el hidróxido de flúor. El flúor es súper nocivo para nuestra salud. Algunas especies de azufre salen desde los volcanes, pero las especies de azufre necesitan combinarse con agua, por ejemplo, para volverse tóxico, ¿ya? Otros no, por ejemplo, también sale el vapor de agua, sale el dióxido de carbono, hay gases que son inocuos para nosotros, pero otros sí, absolutamente sí. Y acá también por Facebook nos pregunta Fernando, ¿los animales que están cerca mueren o pueden sobrevivir en el caso de alguna erupción? Bueno, a ver, pensemos que sobre todo acá en el norte de Chile existe mucho pastoreo alrededor de los volcanes. Cuando ocurre un evento que se llama, que no lo olé ahora, pero que se llama flujo piroclástico, que es decir que esta columna literalmente colapsa y baja por la ladera, que es lo que se ve acá en la fotografía de la derecha, efectivamente si llega a una persona o a un animal, lo va a matar, porque primero lo asfixia con la falta de aire, pero además las cenizas calientes te generan como una especie de estuco en el cuerpo. Si ustedes ven las imágenes de Pompeya, uno ve a la gente, ¿cierto?, como literal, casi como impresa en el momento en que mueren, porque esto es de tan alta velocidad y tan alta temperatura que a uno literalmente lo congela como imagen casi. Entonces sí, efectivamente cualquier persona o animal que se cruce con un evento de este tipo no tiene escapatoria y muere. Sí, también nos pregunta la profesora Margaret, un saludo también para ella, porque en este momento también nos están acompañando unos cursos de enseñanza básica y media. Nos pregunta por qué el humo o el gas cambió de color en la imagen que nos mostrabas anteriormente. Veámoslo. ¿Por qué ocurre eso? Porque inicialmente, cuando sale este gas blanco, es principalmente vapor de agua el que sale, ¿ya? Es como cuando uno sale el vapor de la tetera, digamos, o de un hervidor. Cuando cambia de color a color gris, es porque viene magma, ¿ya? Entonces vienen partículas que normalmente se conoce como ceniza, ¿ya? Que lamentablemente la prensa siempre lo habla mal y le dice humo, ¿ya? En verdad no es humo, pero es ceniza, es como la misma ceniza de parecido a una ceniza de un asado, digamos, ¿cierto? Que si uno lo tira al aire, sale de color gris. Entonces, cuando sale de color gris, es este magma
¿cierto? Que son estas partículas ya de grises que salen ahí, mezcladas con los propios gases que venían antes. Entonces, el color, que ese cambio de coloración gris es simplemente porque ahora aparece magma en superficie. ¿Ok? Súper. Bueno, ahí también Connie Arenas nos pregunta, hola, una pregunta, ¿qué gases se liberan al momento de iniciar una erupción volcánica? A ver, hay cinco especies de gases volcánicos que siempre salen a superficie en forma conjunta. Está el dióxido de carbono, está el dióxido de azufre, está el vapor de agua, el ácido clorhídrico, que tiene esencialmente cloro, y ácido fluorhídrico también tiene esencialmente flúor. Ahora, hay que hacer una distinción entre ellos, ya que ellos salen en distintos tiempos. Entonces, cuando se inicia la erupción volcánica, por lo general, el primer impacto viene muy rico en dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono es el principal gas que sale en las primeras fases de una erupción, y luego empiezan a salir los otros. Súper. Bueno, antes de continuar con las preguntas que nos siguen llegando a través de nuestro Facebook de Para Explorar Antofagasta, recordarles que en nuestros comentarios ustedes pueden dejar todas las preguntas, las dudas, las consultas a nuestro experto del día de hoy, Felipe Aguilera, y también recordarles que está el link de nuestra encuesta para que la puedan responder también y participar del sorteo de un libro de otro geólogo también de la Universidad Católica del Norte, el doctor Guillermo Chong, Geología para Niños. Y también un juego eclipsado que es del CICAT de la Universidad de Concepción que estaremos sorteando al finalizar esta charla. Así que quienes quieran participar y aún no han respondido la encuesta, los invitamos a que la puedan responder. Están en nuestros comentarios, así que por favor, para que al finalizar puedan ser ustedes también los ganadores de estos entretenidos productos de divulgación científica que tenemos para ustedes. Bueno, continuamos con una pregunta que nos llega y dice, ¿qué diferencia hay entre un volcán extinguido o un volcán durmiente de uno activo? Bueno, los volcanes que están extintos o durmientes, a ver, voy a hacer la diferencia entre los durmientes, ¿ya? Así como para hablar en un lenguaje más común, digamos. Un volcán extinto ocurre que vas a hacer un cerro, digamos, que tuvo en el pasado una historia que hacía erupción, etcétera, pero el magma ya no fue capaz más de salir a la superficie. Ya este magma se enfría, se atrapa en la corteza y ya no alimenta más al volcán. Entonces, queda ahí. ¿Okay? Un volcán durmiente vendría a ser precisamente un volcán que lo que yo les comentaba que se llama potencialmente activo, es decir, que el magma está abajo, ¿ya? Y va a salir a superficie en cualquier momento. Recordemos, por ejemplo, que el volcán Calbuco no hacía erupción desde el año 58. ¿Ya? Entonces, literalmente se durmió durante décadas y se volvió a activar el año 2015. ¿Okay? Entonces, hace que un volcán dormido es que está ahí latente, digamos, y que el magma en cualquier momento va a salir a la superficie y va a hacer erupción. Este es un volcán activo, es un volcán que el magma alimenta al volcán de forma continua, sin necesariamente hacer una erupción, sino que puede estar saliendo gases, como le mostraba en la fotografía, ¿cierto? Continuamente, tranquilamente, ¿sí? Y puede hacer erupción en algún momento, puede que no haga erupción. Pasa que los volcanes muchas veces no tienen la energía suficiente para poder hacer una erupción, y el gas va a salir de forma continua por miles de años. Hay volcanes que están miles de años desgasificando sin tener ninguna erupción de por medio. Bueno, nos llega también otra pregunta que dice Cristian Arias. ¿Hay volcanes debajo del mar? Claro que sí. Hay muchos volcanes bajo el mar. De hecho, si uno hace una estadística de la cantidad de volcanes, hay más volcanes bajo el mar que sobre la superficie. Ahora, en particular en Chile, los volcanes que están bajo el mar están principalmente en la zona de Isla de Pascua, de la isla del archipiélago de Juan Fernández, ¿ya? Hay una línea ahí de volcanes que son de tipo submarino, ¿ya? Así que son súper comunes, por si acaso. Y en ese mismo sentido también nos preguntan, ¿qué pasaría en el caso de que un volcán submarino hiciera erupción? Bueno, cuando los volcanes submarinos hacen erupción, muchas veces no nos enteramos,
¿ya? Toda la zona de Oceanía, en el fondo, está lleno de volcanes submarinos. Uno se entera principalmente porque estas mismas cenizas flotan, ¿ya? Se transfieren a través del agua del mar y terminan flotando en la superficie. Entonces, hay gente que ahora se dedica a estudiar ese tipo de erupciones, siguiendo precisamente donde aparecen manchas de cenizas, ¿ya? Ahora, al igual que en superficie, estos volcanes crecen. Y si llega a ocurrir que estos volcanes se empiezan a acercar a la superficie del mar con respecto a la atmósfera, el mar empieza literalmente a explotar por el contacto del magma caliente con el agua fría. De hecho, si ustedes tiran cualquier cosa caliente a un cuerpo frío, el agua fría empieza a vaporizarse, ¿cierto? Entonces explota. Entonces pueden buscar, hay unos videos de un volcán en Japón que actualmente está en erupción, que estaba bajo el mar, y van a ir viendo que el volcán empieza a generar como olas, ¿ya? Ahora, atención, una erupción de por sí no va a generar como un tsunami, ¿ya? Sino que son otros eventos asociados a volcanes que sí generan tsunamis, pero sí genera oleaje, digamos, y estas explosiones, ¿ya? Pero no es tan peligroso, digamos, como podría parecer. Súper. También nos preguntan, ¿la fumarola indica necesariamente una erupción? No, no necesariamente, como les había contestado antes, hay volcanes que pueden pasar miles de años desgasificando, que se llama el proceso, es decir, que tenga fumarola, y sin que haya ninguna erupción. Ahora hay otros volcanes, como por ejemplo el volcán Lascar, que muchas veces pasan periodos donde sale mucho gas y a través de los meses decae, 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 y un momento que como que desaparece la fumarola y después viene, ¡pum!, una erupción. O hay otros volcanes que no tenían fumarolas y cuando empiezan a aparecer, al tiempo después hay una erupción. Eso va a depender de la dinámica de alimentación del gas desde el magma hacia la superficie. Bueno, también, bueno, nos llevan muchas preguntas, la verdad, y Excelente. también irles recordando a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook del Parque Explora Antofagasta, que pueden contestar la encuesta que está en los comentarios para que puedan participar de este sorteo por el libro del doctor Guillermo Chong, Geología para Niños, y también para el juego Eclipsados del CICAT de la Universidad de Concepción. Así que quienes todavía no han respondido la encuesta y quieren participar, por favor, háganlo. Bueno, seguimos con la próxima pregunta que dice, en relación un poco a los volcanes que tenemos acá en la región, ¿un sismo volcánico se podría sentir en Antofagasta? Muy difícil, muy, 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 muy difícil. Los sismos volcánicos tienen, a pesar de que hay registros de sismos volcánicos de, por ejemplo, 5,8, que es harto, la propagación de esas ondas, generalmente esos sismos están muy cercanos a la superficie. Entonces ocurre que la onda sísmica se disipa muy fácilmente en la superficie. Por lo tanto, hasta lo que conozco, no hay sismos que se registren más allá de 50 kilómetros a la redonda, ¿ya? Lo que sí podríamos percibir, por ejemplo, es el sonido de la erupción. Ejemplo, la erupción del Tambora en 1815 fue tan gigantesca que la explosión se escuchó a 2.500 kilómetros de distancia, es decir, se escuchó en Australia, ¿ya? Entonces sí pasa que las explosiones se escuchan lejos, pero los sismos son muy difíciles de percibir a distancias, como les decía, más allá de 50 kilómetros desde el volcán. Bueno, y también nos preguntan un poco por la zona. ¿Es recomendable o no que la gente habite lugares cercanos a los volcanes que podrían estar en erupción o a volcanes en general? A ver, depende, depende. Si se hace un trabajo, que es lo que nosotros buscamos hacer, de establecer las zonas de peligro, uno puede vivir cerca de un volcán, pero en las zonas alejadas de esos peligros. Una de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene un volcán activo o un volcán en general, que hay zonas que son más seguras que otras. Entonces, normalmente hay un radio de acción o donde uno puede localizarse cercano a un volcán, cercano entre comillas. Por ejemplo, vivir a 50 kilómetros de un volcán es muy probable que sea una zona relativamente segura. ¿Qué zonas no hay que evitar? Por ejemplo, zonas en quebradas, por ejemplo. Ya las quebradas son los principales canales de
por donde ocurren fenómenos volcánicos, flujos piroclásticos, flujos de lava, los lahares, que son estas avalanchas, estos aluviones volcánicos. Claro, en una quebrada no vas a poder vivir porque corres ese peligro, pero eventualmente sí lo podrías hacer. Ahora, insisto, tiene que estar dentro de un radio que sea adecuado como para poder vivir, entre comillas, cerca. También llega otra pregunta de Gabriela Hunt. Suponiendo que los continentes se volvieran a unir, ¿qué ocurriría con los volcanes? Ya, ok. Por ejemplo, eso ocurrió cuando India chocó con Asia. ¿Ya? Ocurre que en ese proceso que cuando chocan los continentes está precisamente pasando esta subducción que les nombraba. En el momento en que chocan, el volcanismo empieza a detenerse, ¿ya? Porque no tenemos más material para subductar, ¿ok? Entonces, el paso siguiente una vez al choque es que el volcanismo termina deteniéndose, por lo tanto, se detiene el volcanismo. Pero empiezan a crecer montañas, por eso los Himalayas son tan grandes, porque chocaron dos continentes. Bueno, también nos preguntan, estudiar los volcanes, esto un poco ligado a tu área, ¿es peligroso? ¿Es un trabajo peligroso estudiar los volcanes? No tanto, no tanto. Siempre hay un pequeño grado de peligro, pero ¿en qué sentido? Que uno sabe que puede estar en un volcán como el Lascar, por ejemplo, activo y puede venir una erupción. De hecho, hay una de las fotografías que utilizo, que fue precisamente una experiencia personal de subiendo el volcán Lascar, que estando a 100 metros del cráter, hace una pequeña erupción, ¿ya? Pero en general las posibilidades son bajas. Si uno ve la estadística a través de las décadas, no hay más de 20 personas científicos que hayan muerto en un volcán activo, siendo que son absolutamente visitados. Entonces, más que nada una actividad entretenida que tiene muchos desafíos, sí, físicos, ¿ya? Pero no, en verdad, es un riesgo muy, muy, muy bajo. Creo que es más difícil, es más riesgoso ser un piloto de carrera o casi un conductor de locomoción colectiva que trabajar en volcanes. También nos preguntan, ¿cuál es el sistema volcánico mayor que existe sobre la Tierra? A ver, quiero entender la pregunta en dos ámbitos, mayor en tamaño y mayor en actividad. Ahora, en ese caso, medio coinciden. El más activo del mundo, y que también tiene unas dimensiones gigantescas, es Hawái. ¿Ya? Hawái es una cadena de islas, de volcanes, digamos. Y actualmente, toda la zona que se llama Kilauea, que es la isla sur de Hawái, es un volcán que está constantemente en erupción. Es decir, el Kilauea lleva más de 30 años haciendo erupción, de forma continua. Entonces, ese sería el volcán top a nivel mundial. Un poco como recapitulando, de cierta forma, para quienes se vienen incorporando a esta transmisión en vivo con el doctor Felipe Aguilera, si nos podías volver a comentar, ¿por qué entra un volcán en erupción? Ok. Hay varias formas en que cómo un volcán puede entrar en erupción. Muchas veces ocurre que cuando tenemos estos grandes terremotos en la costa, perturban la corteza y eso también perturban a las cámaras magmáticas, como cuando nosotros batimos las botellas de gaseosa. Entonces llega un momento que este magma empieza como a volver a moverse y termina saliendo a la superficie, precisamente porque el gas se exsuelve y empieza todo el proceso a funcionar. Pero también ocurre, que era como les mostraba en el primer video, en este de acá, es que constantemente tenemos una alimentación de magma desde el manto hacia la superficie. Entonces, cuando viene esa recarga, digamos, de magma hacia un volcán va a terminar siendo erupción. Ya es invariable que cuando tenemos ese nivel de recarga, evidentemente el volcán va a terminar haciendo erupción. Y en ese mismo sentido, si nos puedes explicar,
¿Por qué se le dice magma cuando se encuentra debajo de la Tierra y se le denomina lava cuando está en la superficie? Bueno, el magma es una mezcla de un líquido, que es principalmente líquido, más gases y algunos sólidos, que el magma cuando está en la corteza empieza progresivamente a enfriarse. Y al enfriarse, este líquido empieza a formar cristales. Es como que nosotros colocamos, podamos colocar un vaso con agua en el freezer, ¿cierto? Entonces, a medida que se va enfriando, empiezan a formarse cristales, que es el hielo, ¿ya? Entonces, cuando sale a la superficie, lo que ocurre con el magma es que cambia su estado, precisamente como materia. Pasa de ser líquido a ser sólido. Y una de las formas de hacer sólido, precisamente porque al entrar a la superficie se encuentra con el aire atmosférico y es frío. Por ejemplo, un magma va a venir a fácil a 1000 grados Celsius y de golpe se encuentra en superficie con una atmósfera que puede estar con suerte a 20, 25 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el magma? Ese líquido empieza a enfriarse y se solidifica. Entonces, al solidificarse, se le pasa a llamar lava. O cuando se fragmenta, como en el video que se veía la nube gris, ¿cierto? Es también magma que sale a la superficie y también se vuelve sólido, pero no como una masa continua como lava, sino que como partículas, que es lo que nosotros llamamos piroclastos, o la ceniza, ¿cierto? Entonces, es por el cambio de materia, de pasar de líquido a sólido, es que se le cambia el nombre. Bueno, y para ir finalizando esta rueda de preguntas, Tami nos pregunta, ¿qué deberíamos hacer en el caso de que si un volcán cerca de Antofagasta haga erupción, qué métodos de evacuación deberíamos de tomar? Yo creo que eso más que para nosotros como ciudad de Antofagasta, sería más para quienes están cercanos a estos volcanes. ¿Qué deberían hacer? Bueno, actualmente se están empezando a construir planes de evacuación precisamente ante una erupción volcánica. Primero hay que considerar dos cosas. Uno, tratar de rápidamente determinar la magnitud del evento, en el sentido de que mientras va progresando la erupción, porque la erupción, a diferencia de un terremoto, que es un evento inmediato y que dura relativamente poco, una erupción volcánica puede durar un par de días, partamos de un par de horas, a un par de días, a meses y a años. Entonces, cuando vemos dentro de los primeros minutos o dentro de las primeras horas cómo evoluciona el evento volcánico, uno puede más o menos dilucidar si es necesario evacuar o no. Esa es la primera tarea, determinar qué tan grande está ocurriendo la erupción o qué tan grande podría ser lo que ocurra en las siguientes horas. Si se ve de que la erupción es corta, ya, de que vemos que rápidamente empieza a bajar la magnitud y empieza a disiparse, simplemente se mantiene al grupo de comunidad en sus sitios. Sin embargo, si se ve que esto empieza a progresar de una forma más grave, siempre se trata primero de hacer una autoevacuación, por eso se trabajan estos planes, porque las instituciones a cargo, en este caso, por ejemplo, NEMI, tiene que dar una alerta y eso tarda un poco. Entonces, normalmente se busca una evacuación preventiva, principalmente utilizando las zonas de seguridad, y precisamente las zonas de seguridad son zonas que no sean ni quebradas, sino que sean zonas topográficamente altas, y tratar de migrar lo más lejos posible del volcán. Si viésemos Talagre, por ejemplo, en el caso del Lascar, hay varias zonas por donde salir, digamos, se puede salir a la ruta principal en camino hacia Toconao o en camino hacia Sucaire, por ejemplo. ¿Ya? Pero insistir de que en el caso de una erupción más o menos grave, siempre es tratar de generar un plan o un programa de evacuación que sea hacia zonas lo más seguras posible, donde no caiga ceniza o donde no haya un evento posterior que pueda afectar finalmente a la comunidad. Bueno, agradecemos a Felipe Aguilera, doctor en ciencias geológicas y también director del KELAR Volcanes, por estar con nosotros el día de hoy y habernos dado esta charla, que yo creo que a todos nos dejó con muchas interrogantes, pero bueno, por el tiempo vamos a poder responderlas quizás posteriormente en los mismos comentarios que ustedes han estado dejando en nuestro Facebook y también en la transmisión en vivo de esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por
por acompañarnos el día de hoy y a quienes nos están viendo también en sus casas a través de la plataforma de Facebook del Parque Explorando Antofagasta. Las y los invitamos a indicar si les gustó esta actividad, pónganle un me gusta o un me encanta, y también para que lo puedan compartir con sus amigos, sus conocidos, sus familias, especialmente nuestros amigos que nos están acompañando hoy del Liceo Darío Salas, para que también puedan comentar esta charla con sus compañeros y también el resto del establecimiento, ¿por qué no? Y damos paso al sorteo de este libro de don Guillermo Chong, destacado también geólogo de nuestra universidad, y también a los ganadores del juego Eclipsados del CICAT de la Universidad de Concepción. Entonces tenemos acá a los ganadores: milenco.lara@gmail.com, pilarcanalesvega@gmail.com, bajescesar@gmail.com, arenasconstanza32@gmail.com, ksepulveda@gmail.com, ctucare@gmail.com, karenarenasepulveda@gmail.com y claudia.carmona.madrid@gmail.com. Ellos son los ganadores, los y las ganadoras de nuestro sorteo. Así que próximamente el equipo de vinculación del Parque Explorar Antofagasta se va a estar contactando con todos ustedes para poder ponerse de acuerdo y ver cómo es que le hacemos llegar este libro y también este juego, especialmente a quienes no son de acá de la ciudad de Antofagasta, que nos están mirando también. Porque ahí estaba leyendo los comentarios que desde Venezuela también nos estaban viendo, así que un saludo a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad dentro del país y también fuera del país, a todos ustedes. Y también aprovechar de invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Parque Explora Antofagasta y también que nos visiten en nuestra página web www.explora.cl/antofagasta para que tengan conocimiento de todas las actividades que vamos a estar realizando, no solamente con AstroGeo, sino que a lo largo del año. Y también invitarlos para la actividad de cierre de este AstroGeo que va a ser este viernes 27 de noviembre a las 16 horas, donde vamos a estar compartiendo con el astrónomo, destacado astrónomo nacional José Massa, y también nuestra querida amiga ya del Parque Explorar Antofagasta, Millarca Valenzuela, geóloga también de la Universidad Católica del Norte, quienes estarán con nosotros en un conversatorio que va a estar muy entretenido para que también ustedes puedan participar y ser uno más de nuestra linda comunidad de Parque Explorar Antofagasta. Así que te volvemos a reiterar las gracias a ti, Felipe, por haber participado con nosotros en esta actividad, y al resto de las personas que nos están viendo por nuestra transmisión en vivo, le damos también las gracias por estar con nosotros y nos vemos en una pronta oportunidad. Que estén muy bien.